Bueno, pues muy buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. En el día de hoy tenemos muchas cosas de las que comentaros después de este gran premio de Japón. Muchísimas noticias y, sobre todo, las polémicas que ha habido en este gran premio que hemos vivido en Suzuka. Os recuerdo que todos los temas que vamos a hablar van a estar detallados en la descripción porque tenemos muchos que comentaros. Ha sido un gran premio que ha dado para bastante. Y comenzando, no vamos a hablar acerca de una de esas polémicas que ha habido entre Alpine y Mercedes. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a hablar acerca de un meme que se ha hecho tan popular que incluso los propios pilotos lo han hablado en esta sala prepodio, que siempre solemos hablar de cosas interesantes que suelen salir de ahí. Y este meme al que me estoy refiriendo es el podcast de Max. Por si acaso algunos de vosotros no lo habíais llegado a ver, esto os comento lo que es. Y básicamente es que, como Verstappen había llegado a tantos y tantos y tantos podios, se empezó a hacer un meme del hecho de que la sala prepodio era un podcast de Verstappen, ganase o no, al final siempre había estado ahí. Tal fue así que este meme llegó hasta que Red Bull en sus redes sociales emitió un meme también un comunicado diciendo que ese fin de semana en Singapur ya que Verstappen no llegó al podio pues que se cancelaba el podcast de Max no pues este fin de semana ha regresado lo han hablado entre Norris y, y Verstappen donde también se ha unido Piastri hasta el punto de que Verstappen ha llegado a decir si encima no me gustan los podcasts bueno ha llegado a decir eso no pero que decía Norris que ha vuelto al podcast no sé qué cosas por ese estilo incluso ha llegado hasta tal punto esa conversación que ha sido quien ha puesto este fin de semana la, la imagen del podcast de Max a esto nos referimos no siempre suele salir esta imagen no de los tres pilotos suelen poner una mesa en este caso son como tres mesas diferentes y con los micrófonos como si fuese un podcast el que estuviesen haciendo así que bueno era simplemente esta anécdota que os quería contar de lo que ha ocurrido en este podio que hemos tenido en el día de hoy ahora sí pasando a los temas que tenemos que hablar os digo que tenemos mucho por lo que vamos a ir rápido tenemos que hablar acerca de las palabras de Fernando Alonso os las vamos a poner incluso, porque Alonso ha sacado varias conclusiones de lo que ha sido este gran premio de Japón. Sobre todo, en especial, lo que se ha llevado es ese ritmo de carrera que ya os hemos comentado en el canal. ¿A qué me refiero con esto? Habla de que ese ritmo de carrera ha sido positivo en el Aston Martin este fin de semana y que eso es lo que se lleva para sí mismo, que han tenido un buen ritmo y que realmente en clasificación no, y lo vimos que clasificó décimo, quedó por delante suya su noda, pero que en ritmo de carrera siguen sobre esa y este fin de semana de no ser por la estrategia sigue insistiendo en que podría haber sido fácilmente sexto o incluso por lo menos haber quedado por delante de Russell eso es lo que habla sí que ha acabado quedando lejos pero ya os hemos hablado que el problema para mí no es la estrategia inicial sí que la estrategia se vuelve loca porque no sale bien porque te quedas atrapado eh, detrás de Esteban Ocon. Pero no es culpa en sí de la estrategia. Creo que esa llamada antes que el resto. Había sido correcta y estabas cuarto. El problema ha sido que no había velocidad punta para adelantar a Ocon. Pero más allá de ahí, luego ya sí se vuelve loca. Porque paran mucho antes a partir de ahí. Para intentar hacer un undercut masivo también a Ocon. Y ya te quedas en tierra de nadie. Porque luego no consigues llegar a los de delante. Pero lo que crees es que si no hubiera sido por eso, sí que hubiera podido por lo menos. Pasar a, a George Russell, haber estado en la pelea con los Mercedes como estuvo a principio de carrera y realmente creo que si sí. es más de no ser por Ocon, si no hubiera puesto en su camino, yo creo que podría haber incluso aguantado ese cuarto puesto por el ritmo de carrera. No porque tuviera más ritmo de carrera incluso que le creer, que ha estado bastante fuerte, pero sí sobre todo porque podría haberse llegado a defender, porque no tenía un ritmo de carrera muy lejano a los Ferrari y a los Mercedes. Matemáticamente estáis todavía eh, por detrás de McLaren, de Ferrari, de Red Bull, pero ¿qué positivo sacas de todo este fin de semana? Pues la, el ritmo en carrera, yo creo que en la crono nos, nos ha faltado bastante y estábamos lejos de los mejores, pero en carrera yo creo que parando, eh, cuando todos pararon en, en la primera parada y teniendo dos duras a, a diferencia de McLaren y de Ferrari, creo que hubiésemos podido acabar sextos eh, o séptimos seguros delante de, de Russell, así que un poco... Es una sorpresa positiva, digamos, la carrera, porque hubiésemos podido batir quizás a un Mercedes y estar cerca de los Ferrari, que eso en la crono parecía imposible. Y además de todo esto, tenemos que hablar de algo interesante que ha contado sobre si ha hecho caso o no a Aston Martin, pero ahora os lo comentamos después de ver el patrocinador de este vídeo, Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Luis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Ahora sí, habiendo dicho esto, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues bueno, Alonso ha desvelado que no ha hecho caso al equipo Aston Martin. ¿En qué momento no le ha hecho caso? En el momento en el que después de retirar el monoplaza de, de Stroll porque había tenido problemas con el alerón trasero, le han pedido que tuviese cuidado con los pianos y que ni siquiera llegase a utilizarlos. A lo cual Alonso, en reclaraciones a Dazón Fórmula 1, lo que ha dicho es que él sentía bien, básicamente, el alerón trasero y que tal y como estaba teniendo ritmo que no estaba pudiendo pasar o con, lo que no ha hecho es centrarse tras no pisar esos, esos pianos. Lo ha seguido pisando y ha podido acabar la carrera. Así que ahí vemos estas palabras en las que Alonso confirma que no les ha hecho caso en esa instrucción. Aún así, ya vemos que desde luego no ha sido problemático porque ha podido concluir la carrera. Tras el problema de Stroll, te avisaron por radio de que no pisaras o evitaras los pianos. ¿Hiciste sí. caso? No, no, no lo hice. No lo hice porque ya tenía bastante con, con lo que tenía el coche como para encima ir por el medio de la pista. ¿no? O sea que iba, iba a tope e intentaba mantener la posición. Gracias. Poco se está hablando del récord histórico que ha logrado Red Bull este fin de semana. En el circuito de Suzuka han logrado consagrarse como campeones del mundo del Mundial de Consultores. Pero el récord histórico no es que haya sido su sexto Mundial, que también lo es, es un récord bastante importante. Pero es sobre todo haberlo hecho a seis carreras. Del final, todavía nos queda Qatar, toda la gira americana y Abu Dhabi. Todavía faltan seis carreras por llegar a disputarse y Red Bull ya es campeón de constructores, algo que nunca antes nadie había hecho. El que más cerca se había quedado era Ferrari en la temporada 2002, haciéndolo a cinco carreras del final, pero Red Bull ahora ha logrado superar esto. Impresionante, o sea, desde luego la temporada de Red Bull ha sido estratosférica y aquí lo vemos. Aquí se ha quedado el Mundial de Constructores. Esto lo, lo hablaríamos el lunes, pero bueno, como ha sido este domingo tan raro, ¿no? Que tenemos posibilidad de hacer más vídeos en este día de hoy, pues lo hablamos ya de por sí el domingo, ¿no? Entonces, así queda el Mundial de Constructores con esos más de 300 puntos de ventaja para Red Bull sobre Mercedes. Más de 300 puntos a falta de 6 carreras. Es una locura. O sea, es. Impresionante. Que la verdad no sé por qué le han dado el Mundial de Constructores, porque matemáticamente hay una persona que podría llegar a quitarle los puntos a Red Bull, que es Max Verstappen con 400 puntos. Bueno, este es otro tema que, que encima Verstappen estaría liderando en solitario el Mundial de Constructores, ¿no? Ahora volvemos al Mundial de Pilotos. En el caso del Mundial de Constructores lo estamos viendo ahí, ¿no? Y se asienta Red Bull en esa primera posición que nunca se la han quitado. Ferrari recorta más puntos a Mercedes, otro gran premio seguido que le sigue recortando puntos. En esta ocasión ya se pone a 20. Vamos a tener una batalla bastante buena ahí en el Mundial de Constructores por el subcampeonato. Aston Martin, que los pierde. Aston Martin en las tres últimas carreras ha logrado únicamente 6 puntos. Y cuidado con McLaren, porque McLaren cada vez está más cerca. Y matemáticamente, los cálculos salen en que si McLaren consigue recortarle nueve puntos en cada carrera a Aston Martin, conseguirían superarles. El problema aquí es que, por ejemplo, Qatar se espera que puedan incluso recortarle más porque es un fin de semana donde McLaren va a ir bien. Y luego, pues ahí vemos PIN, que este fin de semana han puntuado los dos, y Williams, Haas, Alfa Romeo y Alfa Tauri que en este Gran Premio ni se llegan a mover. Y luego tenemos las, el Mundial de Pilotos que ha quedado tal casi, que con Verstappen que sigue aumentando su liderato, Checo que no, eh, no ha recibido puntos este fin de semana porque ha abandonado, Hamilton que entonces se pone a 33 puntos sí, repito, 33 al igual que lo recalcábamos con Alonso, lo recalco con Hamilton, se pone a esos 33 puntos de diferencia contra Checo Alonso que pierde más puntos contra Hamilton ahora mismo está a esos 26 puntos de diferencia, luego Sainz que recorta un poco todavía más a, a Fernando Alonso, está a 24 es decir, ahora mismo Alonso está más cerca de Sainz que de Hamilton, ese es el nivel, Leclerc que está eh, mantiene esa posición, recorta algo a Carlos Sainz, Norris que sigue recortando, Lando tiene una posibilidad de oro de quedar por delante de los Ferrari en el Mundial de Pilotos, impresionante. Russell que pierde puntos también con Norris, pierde la posición incluso. Piastri que aparece por primera vez ya en el top 10 y Stroll que sigue con esos 47, no ha puntuado, pero encima Gasly la ha recortado ciertos puntos, la ha recortado uno, pero ya en lugar de 10 está a 9 puntos. No me extrañaría que acabemos el año sin ver a Stroll dentro de los 10 primeros pilotos. Así que bueno, este ha sido el caso del Mundial de Pilotos y el Mundial de Constructores y. Ahora sí, tenemos que hablar acerca de una de las polémicas que os hemos avisado al principio del vídeo. Sobre todo, creo que ha sido la más sonada porque ha sido la más visible y porque ha habido una peineta de por medio. En Alpin han estallado mucho han tardado, también te digo, porque sabemos la relación en sí que tienen Ocon y Gasly, y en el momento de conclusión de cada gran premio desaparecen de sus vidas. No se quieren ni ver fuera de las carreras, dentro de las carreras no les queda otra por compartir equipo. Pero hoy ha sido la gota que colmó el vaso. Hemos tenido una peineta de Pierre Gasly en sí al aire, pero va dirigida a Alpine, ¿y por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues esto ha sido todo porque en Alpine, en las últimas vueltas, han hecho a Gasly dejarle la posición a Esteban Ocon para que quedase el francés por delante suya. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué Alpine ha decidido esto? ¿Y por qué a Gasly le ha molestado? Todo esto ha sido porque en las salidas ha puesto Ocon por delante, pero ha decidido hacer una parada debajo de coche de seguridad, ¿no? Entonces ha alargado mucho, por supuesto, ese primer stint. Como ya sabemos, ha retenido a Alonso, ya lo sabemos, le hemos visto bastante en televisión porque muchos pilotos han tenido que adelantarle y un piloto que ha llegado ha sido Gasly. Entonces Alpine le ha pedido a con que no pusiera resistencia para que Gasly pudiera seguir, que iban a estrategias diferentes. El problema ha llegado es que eso ha pasado, la carrera ha seguido, cada uno con su estrategia y a final de carrera estaban más o menos cerca y Alpin ha decidido que Esteban Ocon quedase por delante. Con lo cual hemos tenido esta peineta por parte de Pierre Gasly. Que es que encima sabemos que no se llevan bien. Si ya de por sí eh, vemos... Eh, yo creo que es incluso injusto, por... ahora vamos a... vamos a detallaros la radio tal cual que ha sido entre Gasly y su ingeniero, pero puede llegar a ser incluso injusto ya, encima llegados al final de carrera, si encima no se llevan bien, pues fijaros cómo ha acabado. Entonces, os he contado ¿no? ese, ese principio cómo ha sido, cómo ha sido la conversación entre Karel Luz y Pierre Gasly, el ingeniero del piloto francés. Karel Luz ha comenzado ya a vueltas de que acabase la carrera diciendo, bueno, amigo, tenemos a Esteban en 2.4, atrás. Instrucciones en el muro de boxes. ¿Podemos volver a cambiar las posiciones? Lo que responde Gasly, ¿qué me estás diciendo? ¿Estás bromeando, verdad? ¿Por qué dices eso? He sido más rápido. Llevo neumáticos más nuevos. Si no me hubiera pasado, le habría adelantado de todas formas, es decir, si no le hubiera dejado adelantar cuando le dejo, lo hubiera adelantado, ¿no? Es lo que dice Gasly y le responde su ingeniero, sí, lo discutiremos en la oficina. Por favor, cambia de posiciones. Responde Gasly, hablas en serio, repite, hablas en serio, empecé delante, estuve delante toda la carrera, le dejasteis que me adelantara y entonces, y ya le corta diciendo, amigo, no estoy bromeando, la instrucción viniendo del muro de boxes, hagámoslo la próxima vez, por favor, le repite lo de la próxima vez porque se habían pasado la primera, la primera curva y es más difícil en otro aspecto, una curva que podría haber sido, ¿no? Entonces por eso se refiere, hagámoslo otra vez. Entonces, Gasly se muestra que no quiere ceder la posición en este momento y Ocon empieza a pedirle a su ingeniero, empieza a decirle, oye, que me deje pasar, que me deje pasar. Empieza a ponerse nervioso, ¿no? A lo cual Gasly responde, ¿confirmas de nuevo que queremos cambiar posiciones? Y le responde su ingeniero, sí, compañero, afirma, por favor, es decir, conf eh, instrucción confirm, ¿no? Lo que suelen decir los pilotos. Y Gasly dice, sí, vale, una completa broma. A lo cual que ya pasa media vuelta, ya la han dejado pasar. Y tenemos a e una contestación de su ingenio diciendo, por favor, Pierre, porque esto era ya en la última curva del Gran Premio, en la Chicane. Y dice, por favor, Pierre, todavía no lo había dejado pasar. Y Gas le dice, lo estoy haciendo. Y ahí es justo cuando consigue pasar Ocon. Y dice, recibido, gracias. No tienes que decir nada ahora. Lo discutiremos después. Esa es la bandera cuadros. Y luego le dice lo típico de, pues, escenario 12. Llega a comentar que es para que baje de motor y demás. Y dice, vuelve a decir, vale. Entonces el deja el coche en par fermé. y Gasly Gasly responde: No, está todo bien, amigo. A no lo de hablaremos después. No pasa nada. Vamos a parar aquí. No pasa nada. Lo comprendo. Entiendo lo que estáis haciendo. Es como. Y le responde gritándole al ingeniero: Vale, discutámoslo fuera de cámaras. Solo apaga. Eso ha repercutido en que antes incluso de llegar a ese par fermé, hemos tenido esta imagen, esta peineta por parte de Pierre Gasly al aire. Por supuesto, tiene un destinatario bastante claro. Así que eso es lo que ha pasado. Después de carrera, Gasly incluso ha llegado a comentar que no se había llegado a hablar esto en, eh, fuera, si llegaba a verse una situación por el estilo y estaba bastante cabreado. Esa es la polémica que hemos tenido en el equipo Alpine. Así que contado todo esto, vamos a pasar de tema y tenemos que hablar acerca de la carrera de Carlos Sainz, el piloto madrileño. Su ritmo ha sido muy bueno. Lo único que la estrategia no ha sido correcta. Y eso es lo mismo lo llega a decir. Os lo vamos a detallar más adelante a lo largo de toda la semana. Porque las estimaciones que hay es que Sainz podría haber sido... Un contendiente al podio, como lo ha sido Leclerc. Es decir, Leclerc ha estado bastante cerca de Piastri. Pues Carlos podría haber estado más o menos igual, pero al final, en lugar de estar ahí, ha acabado quedando en sexto lugar, pasado por Hamilton. ¿Por qué? Porque las paradas de Carlos han llegado bastante tarde. Cuando, por ejemplo, eh, Piastri ha parado en la 34, en la vuelta 34, para hacer su segunda parada, o Leclerc lo había hecho en la 33. Carlos lo ha hecho en la 38 y eso le ha matado porque Hamilton también había parado en esas vueltas. Entonces al parar mucho más tarde, Hamilton ha hecho el, el undercut. Sabemos que aquí el undercut era bastante potente. Entonces eso luego ha hecho que tuviera que empezar a remontar, ha conseguido pasar a, a, Pierre, a, a George Russell, pero no al final a Luis Hamilton. Entonces eso es lo mismo que llega a comentar el propio piloto madrileño hablando acerca de que de no ser por la estrategia podría haber llegado a quedar por delante de Hamilton y haber cumplido una expectativa que había con el, con el piloto con el piloto madrileño que en televisión había comentado que quería quedar entre los cinco primeros. Bueno, cuéntanos cómo ha ido la carrera. Decías esta mañana que tu intención era llegar en el top 5. Sí. Casi, pero ha pasado un poco de todo, ¿no? Igual... Sí, eso nos ha escapado quizás en esa última parada, ¿no? Que igual nos hemos quedado fuera demasiado tiempo. Y se nos ha escapado la lucha con, con Hamilton, pero la verdad que ha ido muy rápido toda la carrera. Eh, he hecho una buena salida y eh, he tenido buena degradación, así que bastante contento con el ritmo. Lo malo es el resultado, ¿no? que igual no, no, no refleja el, el ritmo que he tenido y, y, y hemos eh, perdido ahí un poco en la última parada. Pero es que hablando de Mercedes, hemos hablado de la polémica de Alpine, pero también ha habido polémica en Mercedes. Lo hemos estado viendo durante todo el comienzo de carrera, que hemos visto dos encontronazos entre los dos pilotos de Mercedes. El primero en la resalida, con un Russell que le ha adelantado en el tercer sector, pero Hamilton le ha devuelto el adelantamiento. Y luego, con los neumáticos ya más usados, ha vuelto a aparecer Russell, que los dos se han llegado a ir por fuera de la curva de la cuchara. A lo cual, a esto, Hamilton ha respondido diciendo que realmente no ha sido. Sido su movimiento más limpio. Lo ha dicho él incluso, ¿eh? Y después ha habido más polémica aún porque Russell le había pedido el DRS para defenderse de Sainz, que se lo han acabado dando, pero finalmente no ha sido suficiente. Luego eh, Hamilton incluso ha comentado que cree que no tendrían que haberlo hecho. Aunque ha podido defenderse de Sainz, cree que ha sido más vulnerable por eso. Si lo hubieran dejado pasar en el momento, no habría habido problema. Russell lo que considera es que se tendría que haber quedado detrás suya y haber usado él el DRS de Russell para defenderse de Sainz y no haber adelantado. Quizá a lo mejor luego haber cambiado posiciones, pero no haberlo hecho tan pronto, ha habido muchísima polémica y el momento culmen, además de la polémica en Mercedes, ha llegado al concluir la carrera, porque después de todos los encontronazos que os estamos comentando que habían tenido a lo largo del Gran Premio, ha llegado el final, han aparcado los dos casi al lado, y no es que se hayan, no se hayan mirado, sino que encima se han rehuido cada uno. Se han ido como si fueran dos niños chicos, se han ido a una esquina diferente cada uno porque no se querían ni ver. Polémica en Mercedes, me imagino que no va a ser el caso de eh, la que os hemos contado ya de Alpine, sobre todo porque la de Alpine de por sí o Connie Gasly se llevan mal. En el caso de Russell y Hamilton no se mal, tampoco son mejores amigos, pero no se llevan mal. Por lo tanto, no trascenderá a partir de aquí. Pero polémica dentro de Brackley entre sus dos pilotos. Russell, luego que no lo hemos comentado, os hemos dicho Hamilton que ha admitido que no ha sido su movimiento más limpio. Russell, luego también ha hablado al respecto sobre esto y lo que ha estado comentando es que realmente ha sido cosas que pueden pasar en la carrera. Yo creo que sí, pero es que luego al final también es un baremo de qué hacer si eres ese equipo, ¿no? En el caso de final de carrera, creo que lo han gestionado como ha sido posible. Es decir, creo que sinceramente en ese punto, desde casa es muy fácil hablar, pero creo que sinceramente desde allí creo que lo han hecho correcto. Quizá viendo el resultado final, si hubieras hecho lo que pedía Russell, que era haberse mantenido delante, podrías haber mantenido las dos posiciones, ¿no? Pero al final, yo creo que en ese momento lo han intentado, luego al final le han dejado pasar a Hamilton para asegurar esa posición. Creo que era lo correcto, lo que han estado haciendo. Luego en el caso de las primeras vueltas, sinceramente ahí es muy complicado, ¿qué haces? Lo normal en un equipo es que no peleen, sobre todo por ser primeras vueltas, y dejar al piloto de más rápido delante. El problema es que en muchas ocasiones Russell y Hamilton están bastante igualados, parece, vale, si está atacando Russell a Hamilton será el más rápido, pero realmente luego no le conseguía adelantar y Hamilton se escapaba, era bastante complicado de gestionar, creo yo, mirándolo poniéndome en su situación. Más allá de ahí, si, si soy sincero, creo, mirándolo desde aquí, en las primeras vueltas, cuando Russell ataca, creo que ahí había que pedirle a Russell que no atacase, porque sí que estaba ahí en esa posibilidad, pero la resalida es un mal momento, es decir, es un momento en el que están todos juntos. Luego, en la segunda vez, cuando alcanza, venías de unas, de unas vueltas donde Hamilton había rodado mal, pero creo que realmente era más rápido. Eso para empezar. Luego, lo que ha pasado después... Mirándolo desde nuestro punto de vista, como digo, y mirando, sabiendo lo que ha pasado, creo que tendrían que haber dejado a Russell por delante y a lo mejor luego, si sí hacía falta, dejar a Hamilton pasar. Pero sí que haberle dejado por delante mínimo hasta la última vuelta. Si lo haces así, Russell se defiende y Hamilton se defiende de Sainz porque tiene el DRS de Russell. Haciéndolo como lo has hecho, al final has perdido puntos porque a Russell le han adelantado Carlos. Creo yo. Creo que desde mi punto de vista creo que es lo que tendrían que haber hecho, pero sí que era complicado de gestionar. Para concluir, los dos últimos temas que tenemos que hablar, pero no nos queremos olvidar, por supuesto, de Oscar Piastri. Ha sido una de las noticias del día de hoy, ¿no? El piloto australiano Oscar Piastri ha logrado el podio, su primer podio en Fórmula 1, y lo que encima ha llegado a decir, encima ha sido sincero, porque ha sido así, que ha comentado que al final no ha sido el mejor domingo posible. Empezaba segundo y ha acabado tercero, siendo superado por su compañero de equipo, ¿no? ¿Por qué? porque no ha tenido sobre todo él lo ha achacado y ha sido así ritmo a carrera sobre todo si queremos ser más exactos yo os hablaría siempre lo he comentado acerca de Piastri que lo que le está fallando un poco en carrera es el ritmo en, en la gestión de neumáticos mejor dicho podría haber sido mejor si gestiona mejor los neumáticos y haber aguantado más pero aún así es impresionante lo que está haciendo Oscar Piastri primer podio en su carrera en Fórmula 1 en su primera temporada por supuesto tiene un monoplaza para hacerlo pero es además un circuito complicado Suzuka para ser la primera vez que competía aquí y lo ha logrado con un rendimiento muy bueno. Y ya llegará el momento en el que sepa gestionar mejor esos neumáticos, que es lo que yo sigo diciendo que le falta. Pero al final, lo de los neumáticos es experiencia, y cuando la siga consiguiendo, irá a mejor. Este chico tiene una estrella. Bueno, ya no este chico tiene McLaren una duda dupla de pilotos. Espectacular. Zach Brown, después de la renovación, porque recordemos que encima han renovado a Piastri este fin de semana, ¿no? Eh, Zach Brown en la renovación comentó que tenían la mejor dupla de pilotos. Difiero de eso en este momento, porque a futuro es sin lugar a dudas la mejor dupla de pilotos que hay. Y luego, pues el argumento, ¿no? El, lo que siempre suele salir cuando hace algo bien Piastri. Había gente el año pasado diciendo quién era Piastri para eh, estar de esta forma haciendo de menos, por así decirlo, al PIN. Pues desde luego que además tenía todas las de la ley por hacerlo, porque ha demostrado ser un pilotazo. Ha demostrado muy bien cómo se, equivocó, eh, eh, cómo se equivocó el equipo Alpine, no solo por Alonso, sino por Piastri, y por quedarse posiblemente con la peor dupla de pilotos que podían haber tenido, porque podían haber tenido a Alonso y a Piastri, lo gestionaron muy mal. Y bueno, Oscar, sencillamente espectacular en ese sentido. Y para finalizar, lo último que os tenemos que comentar ha sido una carrera para Checo muy complicada, muy compl eh, muy difícil y ha acabado teniendo que abandonar. Os explicaremos el hecho del por qué ha regresado a pista. Porque sabemos que ha abandonado. Pero alrededor de la vuelta 40. Le han vuelto a mandar a pista. Y luego ha acabado volviendo y volviendo a retirar el monoplaza. Os explicaremos por qué ha sido eso. Os explicaremos palabras de Checo explicando la propia carrera. Y qué es lo que le ha ocurrido para acabar en este punto volviendo a abandonar. Pero sobre todo el piloto mexicano. Lo que os tenemos que comentar es que además de la sanción que recibió. Y demás. Que luego la sirvió. Y todo eso. Ha recibido cuatro puntos en la superliza por los dos golpes que ha tenido y es que además no solo viene de estos dos golpes sino que también viene de dos golpes bastante notables en el pasado Gran Premio en Singapur uno con su noda que no tuvo eh, no tuvo al final sanción pero sobre todo el de Albon que sí que la acabó teniendo le está, está teniendo bastantes eh, accidentes Sergio Pérez que bueno es lo que es único que os teníamos que comentar al respecto sobre él él ha dicho que ha sido un pobre un, un fin de semana en pautas generales bastante pobre y que tendrán que estudiar qué es lo que ha ocurrido desde el viernes que no acertaron con el setup. Hasta ya en el día de hoy, con estos problemas que ha tenido de llevarse puesto primero en la salida a Hamilton y luego finalmente a eh, Kevin Magnussen. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejarme en los comentarios vuestras impresiones, que estaré encantado de recibirlas. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete porque apoyarás muchísimo el canal. Te recuerdo que tienes activa la opción de miembros por si quieres apoyarlo de una forma mayor. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el siguiente